Buena gente, ¿cómo va? Los dipugados de la nación hoy se reúnen una vez más, tipo 12 del mediodía. Ayer no quisieron trabajar más porque estaban cansados. Qué peligroso, qué triste, diría el Ali Expósito. Literal, no trabajan hace 1000 años. Y literal estaban haciendo monólogos y no debatiendo. A nadie le interesa lo que dicen encima, ¿no? Tienen que hablar más de 170 diputados o casi 200. Y la verdad que nadie quiere escuchar a ninguno. Y si quieren escuchar a alguien, son a 10 como mucho y poco más, ¿no? El resto no importa. No lo digo yo, sino lo dicen las vistas de Diputados TV. Y más o menos debe ser la realidad eso. Salvo que, bueno, consumo irónico. ¿Qué le vamos a hacer? Había que descansar y el día de hoy seguro renuevan los piqueteros porque a Beliboni lo pasaron por encima y nos dejaron mucho meme, ¿no? Pero también quisieron surtir amarra a la salida del Congreso y a Marianito Pérez, que casi la liga de gratis, ¿no? Hay corridas, a ver qué pasó, qué pasó. Sale sí, Marra. Pablo, se está retirando Ramiro Marra, insultado por los manifestantes. Y sí, no, la verdad no que. No sirve, todo. La violencia nunca. Ni el scratch tampoco. El scratch no, tampoco. No, no, no sirve. La verdad que no sirve. No, está bien eso, no está bien y hay que repudiarlo siempre, sea quien sea el que lo está sufriendo. Sí. Bueno, esa es nuestra posición siempre, ¿no? Sobre eso, bueno. Ahí se va Mar para adelante, maestro. Tengo el camarógrafo. Aparte se cayó, ¿no? Pobre, se cayó. También hay que decir que el clima el que se vive se creó con un discurso de odio que vienen desarrollando hace muchos y que... Es lo que hablábamos anoche. Muchos son parte. También hay ellos que fomentaban los scratches y claro. También han scratchado. Es la vieja historia, ¿no? Bueno, por es eso. La vieja historia. Estamos en contra, condenamos por eso no, hay esto, estudiamos, pero bueno, uno también sí. Es... Cosecha sí. Lo que siembra a veces. ¿Qué le preguntabas a Leandro antes? Perdón. No, era eso, era de que si no tenés el artículo, no tenés la ley, ¿qué carajo estaban discutiendo durante todo este día? Estábamos discutiendo la ley vieja. Porque lo normal para garantizar la seguridad sería que estuviera cerrada las calles y que hubiera un anillo de seguridad. Lo has visto vos montones de veces. Claro, la verdad que aparentemente por ahora no están pudiendo articular el tema de garantizar la circulación tanto de la gente como de los automovilistas, y resguardar a la gente que pasa caminando por acá y a los de frente de las dos entradas, dos o tres entradas. Pero que hay cuando un diputado sale por ahí, ustedes detrás del subte. Le pasa lo que porque pasa entraban y salían por acá. Está bien, pero hace dos meses. Claro, es la pero puerta, ahora cerraron este acceso y nos hicieron salir por combate. Y en combate no había protección. Carla, y por ahí salió Marra. Tuiteó Marra, ¿no? Bueno, primero hay que contestar lo de C5N, ¿no? Al Dipi versión K. Amarra lo quiso trompear una patota por caminar hacia su auto, ¿no? A Belinioki no lo trompeó la policía, sino que lo pasaron por arriba ya que el tipo estaba haciendo una sentada en medio de la calle y no quería colaborar con la policía haciéndose el loco. Y literalmente el único que estaba en el piso era él, ¿no? En ese momento. Muy raro. Después de eso, no se lo vio más en el piquete. Probablemente no haya fingido. No, no, capaz que no se hizo el actor. Porque no jodió nunca más después de eso, ¿no? Se quedó ahí sentado en un costado y listo. Lo hizo a propósito para ser salvado. Pero la verdad que no la quedó como un héroe, ¿no? La quedó como un salame. No la quedó tirando piedras, haciéndose el loco. Estaba ahí sentado, lo más bien. Bueno, eso. Y probablemente el día de hoy, cuando baje el sol, vuelva a Beliboni, porque no va a pasar calor al pedo. Para eso que lo haga los esclavos que tiene, ¿no? Y bien, Marra dijo esto a la salida. Que griten, que agredan, que lloren y que pataleen. Nosotros no tenemos miedo. La gente nos votó para poner de pie a la Argentina que ellos destruyeron y para encaminarla en el rumbo para volver hacer una potencia mundial, donde los violentos ya no tienen lugar. Nosotros tenemos el coraje y la determinación necesarias para lograrlo y vamos a ir con todo hacia adelante. Jamás vamos a retroceder. Sus insultos y sus agresiones son una medalla en mi pecho. Bueno, después de esto, Marra retuiteó que Grabois como que lo mandó a patotear a él y a varios más. Vamos a ver. Sin haber cometido ningún delito, ningún acto de violencia frente a un programa que nosotros repudiamos y nos da la Constitución el derecho a la disidencia y el derecho a la protesta, nosotros vinimos a solidarizarnos
con esos hombres y mujeres que no piensan igual que nosotros, pero que vinieron acá a manifestarse y a repudiar el plan de hambre y miseria planificada de Javier Milei, de Villarroel, de Patricia Bullrich, de Caputo, de Schwarzenegger, y esperamos no cuente con la complicidad de los gobernadores y de los diputados y senadores que entraron por el peronismo a esta Cámara. Entonces, venimos a acompañar a los compañeros que habían organizado la movilización y que todos pudieron ver en televisión. Más allá de alguna que otra cosita, la gente no hizo nada y se montó un operativo que es para meter miedo. Es un operativo para que la gente no se movilice. Y nosotros no tenemos miedo, no tenemos miedo. Y vamos a movilizar y estar donde tengamos que estar, porque nos han enseñado los que lucharon antes que nosotros que el miedo no nos va a detener. Muchas gracias, compañeros. El líder terrorista Juan Grabois dijo esto e inmediatamente mandó a sus grupos de choque a atacar a Marra, a Sago, a Venegas Lynch y a todos los diputados que salieron por la puerta del Congreso. No sabía que era legal mandar gente a apretar políticos en medio de la votación de una ley. Mira vos. Bueno, esto retuiteó Marra, así que no sé qué dicen ustedes. Probablemente lo pongan en el título, así que no sé, el chabón este lo está avalando. ¿Qué quieren que diga, no? Y bien, poca seguridad Ramiro y era medio complicado, ¿no? Tan autoconvocados no era, ¿no? Porque ayer a la noche empezó a llegar otro tipo de gente, ¿no? Justo cuando llegó Grabois. Se fueron los piqueteros y llegaron los cucas. Bueno, lo otro eran de la izquierda por lo general, ¿no? Después llegaron los cucas. Probablemente porque estaban medio aburguesados estos últimos y salían a la noche por el calor, ¿no? Y hablando de calor, como dije, empieza tipo 12 y tienen una temperatura de 33 grados aproximadamente. Lástima que no es un día con 100% de humedad y un poco más de calor, porque se quedan sin fuerza rápidamente, ¿no? Aparte de la porquería que comen, o capaz que no están tan mal comidos algunos, ¿no? Yo vi mucho lechón, mucho zurdo con iPhone y todo eso jodiendo, no sé, vamos a ver. Y para la próxima, que se cuide Marra o que salga por otro lado, ya que en el Congreso se puede salir por otros lados, ¿no? Así que podría no haber sido trompeado ahí. Si salía la ley y Marra salía ahí lo más pancho, era boleta literalmente, ahí sí, tenía que correr mucho más rápido y yo no lo veo en grandes condiciones físicas a Marra para correr tan rápido, ¿no? Y aparte tiene que traer un chofer, ya así no, así. No pasa nada. Aparte casi le rompen el auto también, ¿no? Tranquilamente le podrían haber tirado un piedrazo ahí. Y bueno, es un legislador, es complicado, ¿no? Y casi se cae. O unos dicen que se tropezó con una banana, no sé.